Ave, emperador Calígula. Me gustaría dar la bienvenida al mayor defensor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero quisiera saber quién es este señor Neruda. Porque por un lado se llena la boca hablando de paz, pero al mismo tiempo apoya a los huelguistas que agreden a nuestra fuerza pública. Yo no sé con qué derecho se arroga el lujo de repartir injurias contra nuestro presidente a periódicos extranjeros. Lo estoy hablando a usted, señor. Lo estoy hablando a usted. Sí, lo estoy escuchando, senador. ¿Usted es Neruda o no? Efectivamente. Ay, 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 bueno, pero es que no sé, yo fui como hace 2 meses, se llamaba Ricardo Reyes. Oiga, dígame, ¿por qué se cambió de nombre? ¿Acaso se robó algo? Oiga, por... A ver, esto es un... ¡Silencio! ¿Cómo se le ocurre? Es una pregunta. ¡Más respeto al senador! Silencio, yo soy muy consciente. Tiene la palabra el honorable senador Neruda. Muchas gracias, señor presidente de este senado de mierda. En primer lugar, quisiera agradecer al pueblo ruso por haber derrotado al fascismo y conquistar así la paz mundial. En segundo lugar, me gustaría agradecer al Partido Comunista, mi partido, por defender desde siempre los derechos de los trabajadores y del pueblo. Derechos que son vulnerados en este momento, querido senador, porque se está encarcelando a dirigentes sindicales, a miembros del Partido Comunista, y eso lo está haciendo su presidente, el traidor González Videla, que se vendió al Imperio del Norte. Ustedes lo eligieron, ¿no? Todos lo elegimos, senador. Lamentablemente todos lo elegimos. Todos los idiotas aquí presentes lo elegimos. Permiso. Vamos. Han pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, en esta casa alegre, está a punto de empezar una persecución fabulosa. Siempre he pensado que es así como le gusta celebrar a la élite de la izquierda chilena, cuando no se está quejando por algo. En el fondo son felices, están enamorados y les encanta empaparse del sufrimiento y del sudor ajeno. En esta cueva se reúnen los intelectuales, los artistas, los que viajaron por el mundo y volvieron felices. Los consejeros, los abogados, todo criminal tiene que rodearse de personas que usen corbata y hayan ido a la universidad a aprender el arte del engaño burocrático. Don Pablo todavía no está listo para salir porque prometió disfrazarse de Lawrence de Arabia, el guerrillero del desierto. Y su esposa, no la entiendo. Es una aristócrata argentina, formada en París, pero terminó educando a este hijo de obrero ferroviario. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Irreconocible. ¡Silencio, silencio, por favor! ¡Silencio! Gracias.